Bienvenidos a esta charla de cómo dejar de procrastinar. Yo soy Antonio Arreguín y te quiero acompañar en este viaje. Dejar de procrastinar es evitar dejar todo para después. Yo sé que te cuesta trabajo, yo sé que lo quieres hacer. Me queda claro que lo quieres hacer, ¿verdad que sí? Pero a veces cuesta trabajo de más. ¿Por qué procrastinamos? Pues porque al cerebro le encanta la huevonada, pues. Al cerebro le encanta no hacer un esfuerzo adicional. Al cerebro le encanta lo facilito. Procrastinar significa, perdón, dejar de procrastinar significa haz las cosas ya, en el momento en que lo tienes que hacer o cuando lo tienes programado, ¿sí? Y entonces te decía que te voy a regalar 10 consejos para dejar de procrastinar, pero que en esta sesión te voy a compartir 5 y en la siguiente sesión te comparto otras 5, ¿va? Y viene la primera, luego, vámonos. Si quieres dejar de ser un procrastinador, de esos que dejan todo para después, mañana empiezo, mañana voy al gimnasio, mañana empiezo a hacer la dieta, le voy a hablar a mi mamá, no, mejor, bueno, al ratito le hablo, oye, tengo que hablarle al cliente para darle seguimiento, ah, sí, espérate, es que tengo que hacer otras cosas, estoy hecho bolas, al ratito le hablo, o le dices, oye, ¿me acuerdas que tengo que hacer X o Y cosa? No, ¿cómo? ¿Con qué responsabilidad delegas tu responsabilidad a otros? Y si no te acuerdan, le pegas una regañiza, ¿no? Digo, no sé, yo, el primo de un amigo dice que así es, ¿no? Y por eso, en el primer gran consejo que te quiero compartir es que te regales la oportunidad de encontrar el propósito de tu vida. ¡Auch! Y cómo soy molón con este tema del propósito de vida, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta? ¿Sí se han dado cuenta que lo comento y lo comento mucho? Ok. ¿Por qué soy tan molón al decirles que es importantísimo que encuentren el propósito de su vida? Porque una vez que encuentras el propósito, te haces consciente. Y una vez que te haces consciente, no hay marcha atrás. Cuando tienes un porqué y un para qué, estar aquí y estar ahora en esta vida, difícilmente hay distracciones en tu vida. Entonces eres mucho más enfocado. Y por eso yo te invito a que tengas este enfoque. O bien, yo te invito a que busques y encuentres el propósito de tu vida. Porque ciertamente si no sabes a dónde vas, cualquier parte a donde te lleve el aire está bien, ¿o no? Es que es más fácil, es totalmente irresponsable. Escucha lo que te voy a decir. Es totalmente irresponsable dejarle todo al destino. Ser veleta. Que Dios me lleve a donde Él quiera. Oye, ¿qué bronca le estás aventando a Diosito, compadre? O sea, ¿pero por qué le échale la mano? Ella tiene que ayudar a muchas personas que verdaderamente están jodidas y tú no. O tal vez sí. Y si sí, pues hoy día estás teniendo una herramienta muy poderosa. Encuentra el propósito de tu vida. Resulta que de los más de 7,000 millones de habitantes que vivimos hoy en día en este planeta, más de los 7,000 millones de habitantes que vivimos hoy en día, menos del 1% conoce y vive el propósito de su vida. Entonces, no es para que te sientas bien, ¿no? Mal de muchos. No, pues no. Es para que tú puedas buscarlo, encontrarlo y tener tu para qué en la vida. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Sí, o sea, la Madre Teresa de Calcuta tenía un propósito en su vida y era reducir el dolor que ocasiona la pobreza en el mundo, ayudarle a los más marginados. Y entonces, ¿tú crees que la señora, la Madre Teresa de Calcuta, decía, oh, tengo que ir a ayudarle a los pobres? No, mejor no, mejor voy mañana. Mejor que vaya Sor Teresita. Órale, y ahí manda a Sor Teresita. No, pues la señora siempre andaba pilas y proactiva, etcétera. ¿Por qué? Porque tenía claro un propósito de vida. O acuérdate de tu abuelita que siempre andaba en friega, ¿no? Levantándose bien temprano, haciendo las tortillas para atenderlos a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a su marido, ¿sí? Porque el propósito de vida de ella, aunque no haya hecho este proceso, era muy claro, era servir. Y hay quienes tienen la vocación de servicio y hay quienes no. Una cosa es el propósito y otra cosa es la vocación y otra cosa son los talentos, ¿no? Entonces, vaya, pues acá mi invitación a ti para que busques y encuentres ese maravilloso regalo que te vas a poder dar. Imagínate que tú, ¿cómo te sentirías? Aquí ponme en el chat, ¿cómo te sentirías tú si llegaras a encontrar el maravilloso regalo que es el propósito de tu vida y supieras tú para qué estás aquí? No por lo que tú crees o supones, o se te acomoda por comodidad, sino el que es. Normalmente, el propósito de vida es incómodo. Escucha lo que te acabo de decir, y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. No es cómodo el propósito de vida, no es cómodo. Si no, ve a Jesús. Jesús murió en la cruz, porque su propósito de vida era salvar. Y no me voy a meter en temas religiosos, pero es muy claro que el Señor entregó su vida para Él en su creencia y en su ideología, en su fe, salvar. Y si los pongo a estos personajes, a Jesús, a la Madre Teresa de Calcuta, a tu abuelita, si fuera el caso, pues te das cuenta que no son extraterrestres, compadre, pero sí son personas entregadas a algo y que son capaces de entregar su vida por completo para que otras personas disfruten de su propósito. ¡Wow! Te vuelvo a preguntar, ¿cómo sería tu vida si tú vivieras el propósito de tu vida? Iván Tiscareño dice, ¿solo el 1%? No, menos del 1%. Menos del 1%. Ahora que te expliqué esto, pues ya entendiste por qué, ¿no? O ya entendimos por qué, ¿cierto? Chicos, están aquí porque yo estoy haciendo preguntas y no estoy viendo respuestas. A mí me encanta que estén, mira, con los deditos bien activos. Bien activos, los quiero pilas. Segundo consejo. Para que tú dejes de procrastinar. 1, si ya sabes quién eres, te enamoras de tu propósito de vida, no existe lunes, martes, miércoles, sábado, jueves, no existen días. Todos los días son iguales para cumplir el propósito de tu vida. 2, oye, ¿quieres en realidad dejar de procrastinar? Consíguete unos pinches perros bien rabiosos que te estén correteando y queriendo morder ahí atrás. ¿Eh? ¿A qué me refiero con consíguete unos perros bien rabiosos? Cuando tú, por ejemplo, te compras una casa y tienes que pagar la hipoteca o las mensualidades de la casa y sabes que si no las pagas te la van a quitar, y que con eso vas a tener un broncononón terrible con tu pareja, o cuando te echas compromisos y sabes que tienes que sacarlo sí o sí, no hay vuelta atrás. Estos me refiero que son perros bien rabiosos. Y cuando te compras por ahí una bolsa y en abonos, pues no, ese no es perro rabioso, ni tu tarjeta de crédito tampoco lo es. Te van a estar hablando como los chihuahuas. Pero esos no te muerden, ¿me explico? Consíguete perros bien rabiosos que te saquen de tu zona de confort, porque en la zona de confort nada crece, todo se estanca y se pudre. Y entonces te vas a dar cuenta cómo sí tienes que, por ejemplo, no, voy a dejar de fumar, dice una chica, voy a dejar de fumar, ya voy a dejar de fumar, ya está la última borrachera, ya voy a dejar de fumar, sí, pum, pero pues resulta que sale embarazada. Entonces, ese es un perro rabioso, o sea, ese es un motivo muy grande. Entonces, deja o deja de fumar y viene una transformación, ¿verdad que sí? En la mayoría de los casos, yo voy a hablar de términos generales, ¿verdad? Consíguete perros bien rabiosos. Te quiero preguntar, ¿cuál sería para ti un perro muy rabioso que te pudieras conseguir? ¿Qué te sacaría de tu zona de confort? ¿Qué te movería de ahí, de donde estás y no quieres estar? ¿Qué sería? A ver, díganme. Aquí en el chat, por favor. ¿Qué sería eso que sí te sacaría de tu zona de confort? ¿Qué te movería? ¿No tener pensión? ¿No tener pensión es un perro? No, eso es meterte en una zona de confort, Angie. No tener ventas de casas, eso sería. ¿Ah? Una deuda de tarjeta de crédito, no, ese no es perro rabioso, eso es un chihuahua. Un familiar en el hospital, como dice Iván, exacto. Eso sí sería. Cómprate un viaje a Europa, compadre. Cómprese un viaje a Europa. Y vaya pagándolo, páguelo, ¿sí? Tener un familiar con una enfermedad grave, pues eso sería un perro super mega ultra rabioso. Y entonces, deja tú que fallezca. Y entonces la pregunta aquí es, oye, a ver, voy a hacer una encuesta rápida. Por favor, hay aquí 45 personas participantes. Ocupo 45 respuestas. Si el que no esté activo se puede salir de esta sesión, mira que me quede yo con 2, 3, pero que estén aquí pilas, aquí y ahora, con eso yo soy feliz. Cumplo mi propósito. Mi propósito es impactar a una persona por lo menos el día de hoy y transformarle su vida. Así que hay muchas oportunidades para el que no quiere estar, que se salga. Vámonos. Quiero que me respondan, por favor. ¿Quién sí? Y ponme un número 1. ¿Quién sí tiene un seguro de servicios funerarios? A ver, ponme un número 1. ¿Quién sí tiene un seguro de servicios funerarios? ¿Va? No, está bien que pongan no. Y si tú no tienes, pon no, ¿verdad? Dale. Eso, gracias por responder, gracias por estar aquí presentes, gracias. Fíjate, y contigo me quedo con los que responden, claro. No tener un seguro de servicios funerarios es restarle amor a tu familia. Porque les estás dejando un broncón, porque tú crees que tienes la vida comprada, porque crees que eres eterno, porque crees que a ti no te va a pasar. ¿Eh? Eso es una irresponsabilidad. Y que no puedes dejar para mañana, ¿me explico? Ese es un perro rabioso. Consíguete ese perro rabioso. ¿Eh? Es que tengo seguro de vida. No, el seguro de vida... es un broncón, Álvaro. Es un broncón el seguro de vida. O sea, tienes seguro de vida, esa es una cosa. Pero le vas a dejar la bronca a tus familiares si pasase algo y nadie tiene la vida comprada. ¿Me explico? Ese es un perro rabioso que sí o sí debes de tener. Y que además son súper baratos si supieras. El seguro de gastos médicos mayores no cuenta, pues, como seguro de servicios funerarios, no. No es lo mismo, Iván. Pero el concepto es ese, pues. Al final de cuentas, lo que yo te quiero decir es que te tienes que conseguir cosas que te metan presión para que te saquen de tu zona de confort. Ponte un perro rabioso, por ejemplo, ahí te va. Tienes diabetes, colesterol, triglicéridos, presión alta, sobrepeso. Compa, ¿qué tiene que hacer usted? Haz una apuesta de 500,000 pesos con alguien a que sí o sí vas a reducir todos tus malos niveles, tu sobrepeso, cambias tu alimentación, etcétera, etcétera. Y si no lo logras en 6 meses, le pagas 500 mil pesos a la persona que haga la apuesta. Ese es un perro rabioso, bien rabioso. ¿Se te había ocurrido hacerlo? Y a lo mejor yo me fui muy, muy, muy lejos, ¿no? Con tantas cosas que ya le puse, pero a lo mejor más de uno aquí tiene ese cuadro o alguna de las características que te dije, ¿verdad? ¿Ah? Consíguete un perro bien rabioso. Yo, por ejemplo, ya me conseguí mis perros rabiosos para el 2024. Ya tengo mis perros bien rabiosos. Vamos a cambiar de camioneta en la familia. Vamos a comprar casa y nos vamos a ir de viaje, fregón, a Europa. 3 perros bien pinches rabiosos. Entonces, pues no puedo dejar para mañana. ¿Me explico? ¿Me sigues? Amigos, ¿me siguen? Dice Iván, no manches. No, pues ¿qué quieres, Iván? Ah, sí, mira, apuéstale 500 pesos. Oh. No, es que hay que pensar en grande, hay que tirarle en grande. Al final de cuentas es tu beneficio. Tú vas a ganar. O sea, al final de cuentas tú vas a ganar. Porque yo no sé quién compre la lotería pensando en que va a perder, ¿verdad? Pues no compres. ¿Sí me explico? O quién se casa pensando que se va a divorciar, pues no, ¿verdad? Bueno, 3. Tercer gran secreto. Recuerda que son 5. Elimina distracciones, ándate. Y escucha lo que te digo, ¿eh? Enfócate, carajo. Enfócate, enójate contigo. Si estás haciendo una actividad que tienes que entregar y de pronto te llega un mensajito y ya te llegó el mensajito en Instagram y ya te fuiste en el Instagram y ya te fuiste, ¿eh? Y ya te quedaste media hora y ni cuenta te diste, porque esta cosa es el mismísimo diablo de los distractores. Esta cosa es el mismísimo diablo de los distractores. Y te metes al TikTok y te metes a ver los WhatsApp y perdiste. O déjate el teléfono en tu computadora. Entonces, elimina distracciones. Y lo padre sería que me preguntara, Antonio, ¿y cómo le hago para eso, verdad? Pero no me preguntan, pues no les digo. Oye, ¿ya vieron mi tacita de Santa? ¡Oh, me encanta la Navidad! Entonces, existen 3. Ah, bueno, ya preguntó Agustín. No la vi, Antonio, ¿me la puedes mostrar otra vez? Mi tacita está re linda, mira. Sí, está bien linda. Va, bueno, entonces, ¿y cómo le hacemos para eliminar esas distracciones? Existen 3 grandes llaves que abren 3 candados, que dentro tienen un baúl. O sea, los candados son de un baúl, que el baúl dentro tiene un gran secreto, un gran tesoro que se llama éxito. El primera de esas llaves que abre el primer candado se llama propósito de vida. La segunda llave se llama talentos. Si tú no eres una persona que reconoce sus talentos y que explota sus talentos, vas a tener carencias económicas y frustración en el trabajo. Y la tercera llave es el enfoque. Entonces, ¿cómo le hago para enfocarme? Hazte consciente. Va a parecer sencillo lo que te voy a decir, pero en realidad, una vez que te haces consciente, no hay marcha atrás. Puedes hacer algunas técnicas, ya como técnica. En tu teléfono, ponte alarmas de 25 minutos. Entonces, cada 25 minutos ponte una alarma. No puedes tocar el teléfono hasta que no suene tu alarma. Y te regalas 5 minutos. Y en esos 5 minutos ya viste el teléfono, ya te paraste por el agua, o ya te saliste a caminar tantito, ya oxigenaste tu cerebro, fuiste al baño, lo que quieras. Pero tú sabes que vas a mantener tu enfoque 25 minutos y en esos 25 minutos no abres correos electrónicos, no contestas WhatsApp, nada, absolutamente nada. Te enfocas totalmente a la tarea que estás haciendo. ¡Ah! Ese es buenísimo. Ese te lo garantizo, es buenísimo. Cuando tú quieras estar bien enfocado porque tienes que entregar una tarea, ¿verdad? Y tienes que cumplirla. Esa es una manera de eliminar distracciones. La otra es cerrar la puerta. Cierra la puerta y dile a tu familia, por favor, regálenme un par de horas que necesito total enfoque. ¿Qué hace el ser humano en 2 horas? ¡Wow! Es que mira, ¿cuál es la diferencia entre una persona muy, muy, muy exitosa en lo material, económico, familia, en lo que tú quieras? Y tú. Y tú que aspiras a ser así de exitoso. ¿Cuál es la diferencia? El enfoque. Exacto, el enfoque. Esa es la única diferencia. Tiene las mismas 24 horas que tú. Yo me pongo a pensar, a ver, ¿cuál es la diferencia entre Carlos Slim y Antonio Arreguín? ¿Los dos tenemos las mismas 24 horas? ¿Cuál es la gran diferencia entre estas dos personas? Pues este amigo tiene un enfoque, tiene una claridad, tiene, y muchas otras cosas, tiene un equipo, bla, 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 pero tiene las mismas 24 horas, pues. Es a lo que voy. A eso voy. Propósito de vida, talentos y enfoque, querida Angie. Así es. ¿Okay? Entonces, ¿les queda claro cómo eliminar distracciones? Es bien sencillo, cancélalas. Cancélalas. Hazte consciente, porque una vez que eres consciente no hay marcha atrás. Anota eso. Una vez que eres consciente no hay marcha atrás. Mira, dice mi amiga Belkis, identifica las acciones y personas que nos distraen. Ahí está una. Reduce los tiempos, ese es 2, y llegar a acuerdo con ellos. Ahí está, maravilloso. Listo, 4. Espero que te esté quedando esto claro y entendido, ¿eh? Acuérdate que el día de hoy te comparto 5 y el próximo jueves otras 5, ¿va? Ponme por favor aquí en el chat un número 5 si te está quedando bien claro esto y te está sirviendo lo que te estoy diciendo, ¿va? Por favor, un número 5, venga. Un número 0 si no, se vale. 4, son 5. Prioriza tus tareas diarias. Mira, este es mi gran secreto para ser altamente productivo. A mí de pronto me preguntan, es que ¿cómo le haces para hacer tantas cosas en un día? Es que, ¿sabes qué hago yo? Después te lo voy a enseñar en un curso que ahorita te platico de ese curso. Hay un curso que se llama Time is Money. Dame un segundito. Ahí voy, ahí voy. Mira, tengo un curso que se llama Time is Money. El tiempo es dinero, ¿sí? Y la forma en la cual tú vas a hacer que el tiempo por sí solo te genere dinero es dándole la importancia al tiempo, ¿ok? Imagínate que tú llegaste a este mundo, ¿va? Y cuando tú llegaste, a ti te dieron una tarjeta, te entregaron una tarjeta bien fregona, la que tú quieras, ¿no? Ya está tu tarjeta, listo. Naciste, órale, pues ahí está, niño Juanito, su tarjeta. Ay, ¿esta tarjeta de qué es? Esta tarjeta es la de su tiempo de vida. Oye, ¿y cuánto tiempo tiene? Uy, quién sabe. Oye, ¿es infinito? No. ¿Y le puedo recargar este tiempo para vivir 10 años o 5 o X años más? No. Oh, qué chiste. Entonces, ¿para qué sirve? Para que tengas claro que aquí, así como lo ves, en esta tarjetita está tu tiempo. Aquí están tus años, los meses, la semana, los días, las horas, los minutos, los segundos. Ahí están, todo depositado. De una vez, toma, dale, jale, vámonos a vivir. Y no nos damos cuenta, pues, de eso. No nos damos cuenta. Y dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. En ventas, yo digo, nunca dejes para mañana lo que puedas cerrar hoy. Si tienes que hacer X llamadas de ventas, anota. Seguimientos, anota. Que tienes que llevar el carro al taller, anótalo. Que tienes que llamarle a tu mamá, anótalo. Que tienes que ir a pagar la colegiatura de los niños, anótalo. Que tienes que... Todo, anótalo. Todo, anota todo. Todo. Más vale una mala letra que una buena memoria. Anota todo. Hay software que en el curso Time is Money te puedo enseñar cuáles son los software que tú puedes utilizar para priorizar las tareas diarias, o de hecho en el mismo Google Calendar, no te vayas lejos, o anótalo en una hoja de papel, ¿qué importa? Y vas tachando los que hiciste. Y al día siguiente, no terminaste todas las tareas que tenías que hacer, pues las que no terminaste las pasas al día siguiente. Y dice, priorizas las tareas. O sea, ponle, esta es AAA, significa, o 3 estrellitas, o lo que le quieras poner, o 3 palomitas, esa es la que sí o sí tienes que hacer. No puedes irse a dormir si no hiciste esa tarea. 2 palomitas, o 2 estrellitas, o AA, una de menor rango, y una A, o estrellita, o palomita, a la de menor rango de las 3, ¿va? Y entonces vas sacando las tareas que sean, digamos, urgentes. Hay tareas que son urgentes, hay tareas que son prioritarias y hay tareas que son ordinarias. Otra vez, hay tareas que son urgentes, hay tareas que son importantes y hay tareas que son ordinarias. Bueno, ¿cuáles tienes que hacer primero? Las urgentes, ¿va? Las prioritarias y después las ordinarias. Pero atención, ten mucho cuidado. De pronto hay tareas que no tenías que hacer, pero se surgen y surgen en el momento y son urgentes, como por ejemplo un choque. Resulta que tú o alguien de tus familiares o personas cercanas a ti tiene un accidente y es urgente que resuelvas, ¿va? Listo. Pero ¿qué pasa si tú por procrastinar aquella cosa que era ordinaria no la hiciste? Se convierte en importante. Entonces tienes que hacerla. Y no la hiciste y se convierte en urgente porque si no, te truena. Tenías que resolverle esa bronca a ese cliente y no lo hiciste por procrastinador. Te truena y se te va el cliente. Oye, pero es parte del proceso, del sistema, de atenderlo, pero no lo hiciste. Por procrastinador, te truena. ¿Me sigues? ¿Me están siguiendo? Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre urgente y lo importante? Urgente es lo que tienes que hacer ahora porque si no se quema el rancho. Y lo importante es algo que tienes que hacer, pero no tiene el grado ese de supervivencia, pues. ¿Me explico? Dime, ¿es importante o urgente tomar agua? ¿Es importante o urgente? No, es ordinario. Ah, entonces es ordinario. Es ordinario tomar agua, pero ¿qué pasa si no tomas agua? Te da un chorro de sed y no tienes claridad mental. Entonces se vuelve algo importante. Pero resulta que no tomaste agua, ya llevas días sin tomar agua, entonces te deshidratas, entonces se vuelve urgente. ¿Me explico? Importante los sábados y domingos en la mañana. Lo importante, los sábados y domingos en la mañana es urgente. Ah, no te entendí, Tavo. Ah, ya, entendí. Por la cruda, claro. Eso es. Bien, entonces, haz el ejercicio, créemelo, por favor. Es más, no me creas. No me creas. No me creas, pero hazlo. Haz el listado de todas las cosas que tienes que hacer. Ah, ¿y qué pasa si hiciste algo que no tenías anotado? Vuélvelo, anótalo otra vez. O más bien, anótalo por primera vez y ráyalo. ¿Ok? Ponle la señal de que ya lo hiciste. No sabes, en serio te lo digo, el incentivo y la motivación mental que es hacer ese ejercicio. Es un incentivo impresionante que tú hagas tu listado de cosas y vayas rayando y que después digas, no manches, hice 53 cosas en el día. Y no importa si son pequeñas o grandes. ¿Ok? Algo que es muy importante y que te va a motivar mucho, a automotivar, es que tú te celebres, que te festejes, que te reconozcas eso que estás haciendo. Y sabes, es un reconocimiento. Mira, por ejemplo, aquí está mi lista de cosas y están las rayaduras que tengo. Aquí están mis cosas y las rayaduras que tengo. O sea, como yo ya tengo este hábito muy instalado en mí, me fascina hacerlo, lo domino perfectamente, pero ¿qué pasa cuando un día no lo hago? Me doy cuenta que no soy productivo. Hay veces que son las 12 del día y digo, no manches, no he hecho nada. Veo mi lista de cosas por hacer y digo, oh, voy bien lento. Entonces me apuro a hacer lo que me está atorando para después, presta atención a esto que te voy a decir, es un super tip, para después hacer cosas que sean muy rápidas, que a lo mejor no tienen la triple A, ¿sí? Pero tengo que hacer y hago cosas que sean muy rápidas, dejo fluyendo o trabajando cosas y me regreso a las super urgentes o super prioritarias, ¿no? Y entonces mentalmente yo digo, uff, qué productivo soy. Y tu cerebro se la cree, y si se la cree, te la creen y tú creces. ¿Me explico? Entonces, como dice mi amigo Lalo, vuélvete activo, no reactivo. No, hombre, porque ser reactivo desgasta mucho, ¿verdad? Te gasta mucha energía. Bueno, ¿te está sirviendo esto? Número 5, no, y espérate lo que falta, ¿eh? Hoy te voy a contar 5 y el próximo jueves otras 5. La quinta, déjate apoyar. Escucha muy bien, déjate apoyar. Para dejar de procrastinar, hay tareas específicas, como por ejemplo, esas las típicas que se vienen ahora en Año Nuevo. Hacer ejercicio, bajar de peso, dejar de fumar, leer más. Es más, tú dime aquí, por favor, en el chat, ¿cuál sería un propósito tuyo de Año Nuevo? No sé si ya lo tengas, no sé si lo haces, pero sí hay que hacerlo. ¿Cuál sería uno? Cuéntame aquí, por favor, en el chat. Qué chismoso soy, ¿verdad? Fíjate que esta es una actividad que yo hago, obviamente para que estemos conectados, pues, o sea, sí, para que tú estés activo, proactivo, y te interesas más en esta charla. Volver a leer un libro por mes, órale. Entonces, por ejemplo, en este caso, Tavo, amigo, ¿con quién te apoyarías para esto? ¿Yo qué haría, Gustavo, Octavio? ¿Yo qué haría? Yo me junto a un grupo de 5 carnales, ¿sí? O amigas, y les digo, oigan, ¿quién quiere hacer conmigo un club de lectura en el año? Vamos a leer un libro cada uno. Y nos vamos a juntar a leer y a dar la síntesis y la explicación del libro. Y entonces ahí te metes presión, ¿va? Y el que no lea va a pagar 500 pesos al mes. O sea, si no presentas, Tavo, a ti te toca en enero, en abril, en tal, o sea, te tocan varios meses, o todos los meses hacen la exposición cada uno, al final del mes. Y el que no presente paga una lana, o algo que te duela, o lo sacas del club, o te sacas tú del club, al primero que falle. Y nada que le dolió la muela y que tuvo calentura y que esto y que el otro, ¿no? Como último pretexto, ¿me explico? O sea, apóyate y déjate apoyar. ¿Me explico? Arma tu club. Eso podría ser una. Eso podría ser un ejemplo, ¿no? Hay otras que son como muy, ah, caray, ponerle orden a mi vida, dice Leti. Leti, te tengo la solución entonces para esto. Te tengo la super solución para este propósito que tú tienes. Uh-huh. Mayra, poner mi próximo negocio en Culiacán y comprar casa en Culiacán. Órale. Ser más ordenado en mis cosas personales, dice mi doctor. Hacer crecer mi negocio. Maravilloso, Iván. Aprender inglés. Uh-huh. Iniciar un nuevo negocio, Álvaro. ¿Va? Mejorar mi salud, dice Catherine. Retomar el ejercicio, sanarme. Sanar... físicamente o espiritual o emocional, hay mucho, ¿verdad? Actualizarme profesionalmente para mejorar mi calidad de mi servicio, dice mi amigo Sergio García, un tremendo contador, buenísimo, mi querido amigo Sergio García. Uh-huh. Y claro, o sea, entonces, Sergio, ¿cómo te apoyarías? ¿O en quién te apoyarías? Entonces, obviamente, pues tú tienes tus amigos del colegio de contadores, o tienes a tu familia, o sea, es decir, en ocasiones no podemos solos, y te lo digo desde la parte antropológica, como somos animales gremiales, vivimos en comunidad, y nos vamos apoyando unos a otros para ir mejorando y creciendo, y entonces, así es como surge Descubre tu grandeza. Te dije que hoy te voy a compartir 5 y el próximo jueves te voy a compartir otros 5. ¿Va? 15 apunta para el próximo jueves. Y yo sé que se van a empezar a venir cosas como la posada, que como el bla, 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 bla. Está bien, está bien. Yo aquí voy a estar contigo. ¿Va? Yo te apoyo, te echo la mano. ¿Quién se apunta? Va. Oigan, por cierto, mensajito. Digo, anuncio parroquial. Yo les estoy mandando, y mi equipo les estamos mandando mensajitos personales, uno a uno. ¡Pam! Es una chamba, ¿eh? No sean gachos. Contéstenle por lo menos. Digan, gracias, gracias Toño, gracias equipo, gracias por recordarme. Por lo menos, no sean gachos. Sirve que no me bloquean el WhatsApp. Bueno, te voy a recordar, por supuesto, te recuerdo mañana miércoles y el próximo jueves, ¿va? Yo te voy a estar recordando. Catherine sí respondió, sí, Catherine, sí. Ok, bueno, chicos, no me quiero ir sin antes compartirte algo. Y justamente, como decía, requerimos apoyarnos, ¿no? Entonces, ¿con qué te quedas en lo que me vas contestando en el chat? ¿Con qué te quedas? Te pregunto, si a ti te gustaría dar un salto cuántico en tu vida, ¿sabes qué es un salto cuántico? Desprenderte de lo que hoy en día estás haciendo y crecer muchísimo más. Dar un salto cuántico en tu vida es, tengo un despacho contable aquí en Ciudad de México, ¿y por qué no tengo un despacho contable en México, y otro en el estado, y otro en Veracruz, y otro en Querétaro, y otro ta? Ah, caray, espérate, no, porque no tengo la capacidad, la cobertura, la esto. No, pregúntale a Deloitte. O sea, eso es dar un salto cuántico en tu vida, no solamente en lo comercial, ¿verdad? Un salto cuántico en tu mente, en tu salud física, emocional, mental, económica, espiritual. ¿Te gustaría dar un salto cuántico en tu vida? A ver, contéstenme si sí o no. ¿Te gustaría dar un salto cuántico en tu vida? Pero de verdad, en verdad, en verdad, mira, porque de dientes para afuera es bien fácil decir las cosas. Y yo no sé, gracias por los que están contestando que sí. Y chicos, quiero decirles algo y no se me ofendan, ¿eh? Pero sí quiero ser bien honesto. Quiero quedarme a partir de este momento con personas que me dijeron que sí quieren dar un salto cuántico, o por lo menos que lo pensaron. Dar un salto cuántico no es para todos, es la verdad. No es que sea clasista, ni mucho menos, ¿eh? No tiene que ver con clases, pero sí con casta. Y la casta es esa cosa que tenemos, ese fervor, esas ganas, ese amor, esa pasión, ese deseo de salir adelante. No tiene que ver con clase, tiene que ver con casta. Saca la casta cuando dicen, ¿verdad? Dar un salto cuántico, te lo digo, o sea, no es para todos. Puede que sea para ti, y quiero que, chicos, si de antemano ahorita tú te descalificas, buenas noches, te doy las gracias por haber estado aquí, nos vemos el jueves si quieres. Pero me voy a quedar con esas personas que sí quieran dar un salto cuántico. No es para todos, y te lo digo de una vez, y sobre aviso no hay engaño. Si tú quieres que yo te apoye, que yo te ayude, que yo te guíe para dar ese salto cuántico, te voy a exigir tres cosas. Que tienes que invertir tiempo, que tienes que invertir esfuerzo y que te tienes que invertir a ti dinero. Regálate la oportunidad de invertirte tiempo para ti, de hacer esfuerzos para ti, para tu persona, y de invertirte en ti, en tu persona. Es lo más hermoso que hay. Yo recuerdo una ocasión, hice un ejercicio, estaba viviendo un proceso de liderazgo, entrenamiento. Y me dijo mi coach, oye, ¿qué cinturón es el que más te gusta? El Ferragamo. ¿Cuánto cuesta un cinturoncito de esos? ¿No? Pues como unos $400. Ok, el próximo mes te quiero ver con un cinturón Ferragamo. Y yo, no, pero tengo otras cosas que pagar, que esto y que el otro. Y me dice mi entrenador, me vale madre. Te quiero ver el próximo mes con un cinturón Ferragamo. Si no, no regresas a mi entrenamiento. Y yo en mi mente así como haciendo cortocircuito, porque mis paradigmas son, no tengo, no puedo, tengo otras cosas que hacer, no lo merezco, o sea, me gusta, pero mejor que me lo regalen, ¿no? Y así fue bien literal conmigo, mi coach. Y obviamente me lo invertí, me lo regalé, ¿me explico? ¿Me doy a entender? Entonces, te cuento otra vez, no es para todos, pero si tú estás dispuesto a esto, quédate tantito porque te tengo un gran regalo y una gran sorpresa. Ahora, tal vez esto de dar el salto cuántico en tu vida, de crecer en tu vida, tal vez sí sea para ti. Y quiero que hagamos un ejercicio y me vas a decir al final que yo lea estos 5 puntos, ¿cuántos sacos te quedaron? Ahí te va. ¿Sientes que tu vida se estancó en alguna área? En el área emocional, económica, material, profesional, en el amor de pareja o de los hijos, o en tus relaciones personales con la sociedad, tus amigos. O sea, ¿sientes que te estancaste en alguna parte? Esto es para ti si tus pensamientos están limitando tu crecimiento. No tengo dinero para invertir en mí. Después lo hago y procrastina, ¿no? Me espero a la siguiente capacitación. Tengo que pagar otras cosas. ¿Te pasa? Bueno, esto es para ti si tienes pensamientos, más pensamientos de escasez que de abundancia. ¿Cómo es un pensamiento de escasez contra uno de abundancia? Un pensamiento de escasez está muy caro. Un pensamiento de abundancia, ¿cómo lo genero? ¿Te das cuenta la diferencia? No puedo porque está muy caro. Escasez. Abundancia. Me gusta, ¿cómo lo genero? ¿Me explico? ¿Esto es para ti? Si has sentido la frustración al intentar avanzar, crecer y no lo logras, te quedas y mejor lo abandonas. Como te dije en una sesión anterior, fracasado no es el que no logra el objetivo. Fracasado es el que deja de intentar, aún sabiendo que puede lograrlo. ¿Cuántas veces hemos fracasado, no? ¿Sí? Y esto es para ti, finalmente, si tú anhelas una mejor calidad de vida. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿quieres dar tu salto cuántico? ¿Crees que es para ti? ¿Estás dispuesto a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en ti? Esto es para ti. A ver, ¿con cuántos puntos te identificaste de los 5? A ver. ¿Con cuántos puntos te identificaste de los 5? Con 10. ¿Cuáles 10? Si son nada más 5, compa. ¿Con cuántos puntos? Con los 5, con los 5, con 4. Uh-huh. ¿Con cuántos puntos te identificaste? Con 4, con 4. Bien, muy bien. Con los 5, dice Alice. Álvaro, con 2. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Si tú te identificaste con 1, al menos con 1, y ese 1 sabes que te va a dar o te va a ocasionar que tú des tu salto cuántico, bienvenido, esto es para ti, quédate, regálame 10 minutos. Regálame 10 minutos para regalarte a ti un tesoro para toda la vida. Es en serio lo que te voy a decir, ¿va? Ven, expande tu grandeza, es el siguiente nivel. Es el siguiente nivel de Descubre tu grandeza. Expande tu grandeza es un plan y un acompañamiento de 90 días en el cual Antonio y mi equipo te va a estar guiando, apoyando durante 90 días para que tú hagas esa expansión, ese salto cuántico en tu vida. Mi libro se llama Salto al Éxito. Y entonces, vaya, yo te estoy invitando, ay Dios, yo te estoy invitando a que des tu salto al éxito. Con la gran diferencia que este trampolín te va a ayudar a que tú des ese salto cuántico, pero con una red de protección. Esa red de protección soy yo, mi metodología y mi gran equipo que te va a estar apoyando para que tú crezcas. Eso es expande tu grandeza. ¿Qué vas a lograr? ¿Qué vas a obtener? ¿Qué vas a ganar tú en este maravilloso proceso? Te lo cuento. Aquí tú vas a lograr instalar nuevos hábitos de pensamiento, nuevas y mejores actividades en tu vida, mejores técnicas para gestionar tus emociones. Vas a enseñarte a abrazar tu amor propio. ¡Wow! Niño interior tan lastimado, niño interior tan castigado, niño interior tan reprimido. Vale la pena que empieces a amar. Y hay quien me dice, ¿yo me amo? Ah, sí, ¿por qué estás con sobrepeso? Exagerado. Yo me amo porque tienes diabetes. Yo me amo porque no... ¿Por qué no te cuidas? Porque es un reflejo, el amor es un reflejo. Ojo, y no es vanidad, porque lo que tienes dentro se ve para afuera. ¿Me explico? Yo me amo y híjole, a veces digo, créetelo. Este proyecto de 90 días va a ayudarte a fortalecer tu mente, a crear, generar y alcanzar metas. Ajá. Y te va a llevar a tener mejores resultados. Esta frase a mí me fascina, ¿sí? Se llama Nightingale, el que la inventó. Te transformas en lo que piensas la mayor parte del día. Y allá te quiero llevar. Te quiero llevar a que durante 90 días tú estés ejercitando un pensamiento chingón, ganador, proactivo, generoso y generando. ¿Te gustaría que durante 90 días tu mente esté enfocada en lo positivo y en la generación de tu positividad y de tus resultados? ¿Te encantaría eso? Bueno, a eso te invito. Y ahora te pregunto, a ver, muy de la Matrix, ¿no? La película. Esta es una sencilla decisión que va a cambiar tu vida. Tú eliges, la pastilla roja es la pastilla de me quedo donde estoy y me quedo como soy. Y con mis recursos y herramientas yo le sigo a la vida. Me voy solito, listo, va, excelente, está bien. La pastilla azul es, Toño, la tomo y me voy contigo para hacer mi expansión hacia la grandeza. Tú decides, pastilla roja, pastilla azul. Y los de pastilla roja, yo les digo gracias, buenas noches, nos vemos el jueves, si quieres venir. A los de pastilla roja, chao, chao. A los de pastilla azul, síguele aquí, porque se viene lo fuerte de este Expande tu Grandeza. Pastilla roja, pastilla azul. Blue pill. Pastilla roja, pastilla azul. Listo. Buenas noches, Iván. Blue pill, ahí está. Al final de cuentas, este es el regalo que tú te vas a dar. No es para mí, es para ti, compa. No es para mí, es para ti. Quiero que veas esto con claridad. Abre tus ojos, abre tu mente, abre tu corazón. Porque te estoy invitando a que tú tengas este crecimiento. A o B, casi no se ven las letritas, pero ahí están. A o B. Tú decides. A o B. Tú decides. A, miedo, limitaciones, escasez, frustración. B, sentirte libre. No sabes lo maravilloso que se siente sentir la libertad. Sentirte abundante, feliz, ilusionado, comprometido. ¡Wow! Atención, atención, atención. No es una receta mágica, no son polvos de ángel, no son... No, o sea, es una metodología con la que te voy a acompañar a que te expandas y crezcas. ¿Sí? El otro día me decía una amiga, platicaba la anécdota. ¿Sabes qué, Toño? Mi amigo, perdón, me decía... Yo recuerdo cuando iba al parque con mi esposa, llevábamos una Coca-Cola y unas papitas. Y mi hijo en un triciclo, nos sentábamos abajo de un arbolito y mirábamos a nuestro hijo ahí que andaba ahí dando vueltas en tu pequeño triciclo. Y yo le decía a mi esposa, no sabes lo feliz que me siento de saber que vamos a tener la casa de nuestros sueños. Y lo feliz que me siento de tu amor y del amor de mi hijo. Y se sentía abundante el vato y no tenía dinero, pero se sentía abundante. Iba al parque con unas papas y una Coca-Cola. Y él se sentía abundante. Y otro de acá, con pensamiento de escasez, podría decir, ¡ta madre, qué jodido estoy! Solamente puedo darle unas papas y una Coca-Cola a mi esposa y a mi hijo. Y traerlos a este parque público. Qué jodido estoy, man. Fíjate, el enfoque cómo cambia. Obviamente mi amigo hoy día vive en la casa de sus sueños, pero en una casa, pero padrísima. Y tiene la calidad de vida material, económica, profesional, la salud mental, el amor de la familia intacto. ¡Wow! ¿Hacia dónde te quiero llevar? ¿Me explico? ¿Acá quieres estar? Antonio, yo ya estoy ahí. Felicidades. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a expandir la mente. ¿Quieres esto? Ve. Ok. Pero mira, bien padre, porque ya son bien poquitos, ¿no? Cada vez quedan más poquitos, cada vez son más poquitos. Yo sé que hay varias personas aquí, ya se salieron. Ya se fueron muchas personas de esta charla. Porque ya les estoy empezando a incomodar, porque la mente inconsciente está empezando a boicotear y va a decir, no, esa madre, no, 90 días, puta, qué flojera. No, seguramente me va a cobrar bien caro. No, seguramente tengo que levantarme más temprano. No, seguramente, perdón, amiga, perdón, amigo. El éxito no es para todos. El éxito no es para todos. La gente quiere ir al cielo, pero no se quiere morir. ¿Verdad? La gente quiere ir al cielo, pero no se quiere morir. Y no te voy a decir que te vas a morir, al contrario, te voy a decir que te vas a hacer eterno, que es diferente. Qué bonito es esto, cómo me encanta, cómo me encanta. A ver, ¿de qué se trata Expande tu grandeza? Durante 90 días, yo te voy a compartir a ti en vivo 8 cursos certificados de alto poder. Cada curso dura entre 2 y 3 horas, algunos más. ¿Sí? Y vamos a descubrir el propósito de tu vida el día 29 de enero. Fírmalo, ahí está. Firma, es el día más importante de tu vida después de tu nacimiento. Y seguramente el nacimiento de tus hijos y otras cosas importantes en tu vida. Márcalo en el calendario importante de tu vida, 29 de enero. Márcalo. Febrero 12, cómo crear metas y alcanzarlas. Febrero 26, cómo monetizar tus talentos. Marzo 11, inteligencia financiera para multiplicar tu dinero. Marzo 25, cómo crear hábitos y una mentalidad indestructible. 8 de abril, Time is Money. ¡Ah, ponte feliz! No sabes lo que vas a ganar con esto. Este curso está pero poderoso. Abril 22, inteligencia financiera para vender más. Abril 29, plan de vida. Y con eso, mi amigo, pasaron 90 días de crecimiento para ti. Cada curso de estos. Por ejemplo, Time is Money, yo lo vendí en $5,000, me acuerdo perfectamente. Ese de los cursos lo vendí en $5,000. Te lo voy a dar a ti. Te lo voy a regalar a ti. ¿Va? ¿Te gusta la idea? ¿Te gusta la idea de esto? Bueno, durante 90 días, fíjate esto que viene es muy poderoso. Durante 90 días, yo a ti te voy a ir guiando. Durante 90 días, te voy a compartir a ti diariamente mensajes en audio, cada día un mensaje de audio, cada día te voy a mandar un audio que obviamente está grabado, musicalizado, que está escrito, que está diseñado con programación neurolingüística y neurociencias para que llegue a tu mente y generar improntas, anclajes. Voy a empezar, si tú quieres y me permites, yo voy a empezar un trabajo contigo para recablear tus redes neuronales. Vamos a empezar a trabajar a un nivel bien profundo de tu mente. Y son 90 días, no son 21, no son 60, son 90 días. Porque está científicamente comprobado que se ocupan 90 días para que los hábitos, los pensamientos, queden bien cimentados en ti. Regálame 90 días para transformar tu vida completa. ¿Ok? Y te voy a traer con una motivación estos audios. Tú los vas a escuchar en la mañana, en la tarde y en la noche. No te cuesta ningún trabajo, nada más le vas a poner play. Y si te estás bañando, lo escuchas. Si vas en el carro, lo escuchas. Y en la noche, pues lo escuchas un ratito. Duran 3, 5, 8 minutos, cuando mucho, el audio. Durante 90 días. Si tienes amor propio, yo creo que no hay cómo le digas que no a una oferta que te está cayendo del cielo para que tú transformes tu vida. Antonio, ¿cuánto cuesta? Fíjate de eso, es un regalo. Entonces, metafóricamente, yo, si tú me permites, te voy a regalar un mapa de vida una brújula para que vayas en el sentido que tú quieres encontrar. Aquí está tu propósito de vida, la brújula, tus talentos, tu propósito, tu enfoque y una guía. Yo me voy a sentir muy halagado de decirme que como tu anfitrión y tu guía te voy a llevar a que encuentres esto. ¿Te late? Mira, esto es lo que otras personas que como tú en algún momento estaban indecisos o emocionados y que tomaron acción, se decidieron. Y escucha, por favor. Desafío constante a diario. De Argentina. Encontrar el propósito de vida que cada uno hace, que nosotros cada momento que estamos en esta tierra lo estemos disfrutando. Me sentí guiado, me sentí enfocado, sabía hacia dónde ir. Guiado, enfocado. Fue que si yo no hubiera tenido ese empujón, nunca me hubiera lanzado. Soy feliz logrando mi propósito de vida y soy feliz en el camino, porque no quiere decir que ya logré mi meta. Es como sanar, yo sané. Es de Nueva York. Tenía heridas internas, entonces yo hablando con Antonio, yo pude tener esa conexión, esa confianza de hablar todo lo que me pasaba. La forma en cómo lo transmites para nuestro subconsciente también es una forma de cómo lo puedes. Ella es un diamante en un negocio multinivel. Empiezas a hacer cosas diferentes. Después de 2 años y que he tomado muchos cursos contigo, que he aprendido, que te he escuchado, que te he visto, que te he seguido, pues no hay excusa. O sea, tú observas cada cliente, cada paciente y vas viendo qué es lo que realmente está necesitando el otro. Y no es lo mismo para uno que para el otro, o sea, no hay nada que sea estructurado. El beneficio que tiene uno es conectar, es tener esa habilidad de desarrollar influencia hacia otra persona. De Ecuador. Bastante importante. Esa transformación en mí pienso que es la más grande, el paso más grande que yo pude dar en este proceso. Como que pasamos de una parte de que seas mi mentor, como que de verdad te importa lo que suceda conmigo o cómo me vaya. Eso yo creo que es lo que más aprecio. Ha sido algo quizás, si pudiésemos describirlo de una manera natural, de una manera fluida y sobre Nicaragua. Todo que sea algo sostenible, ¿no? A largo plazo. Un cambio muy radical y, como te decía, inicialmente un antes de y después de. Y yo siento que ese es el tipo de transformación que yo recibí. Vive en Miami. Saber más lo que quiero y hacia dónde voy. Inmensamente enriquecedor. Es colombiano. Esta ha sido una gran oportunidad para mí, para poder entender que el cambio se puede, que depende de uno, pero necesitamos una ayuda de personas como ustedes. ¿Te das cuenta lo que dice la gente? ¿Te das cuenta? No lo digo yo. Y no son 2 ni 5 personas. He tenido el regalo de Dios de apoyar a miles de personas en su proceso de transformación y crecimiento. Y me sentiré muy honrado si tú decides ser uno más. Pero no uno más. O alguien que marque historia y diferencia en su vida, Te regalo, esto, créeme lo que de corazón, el precio que tú vas a pagar económico por transformarte es menor al de una taza de café del Starbucks. Una tacita, es real. Esto te cuesta 63 pesos el café del día y el chiquillo, ¿no? ¿Tú invertirías 53 pesos al día por ti? Pregunto, en buena onda. ¿Tú invertirías 53 pesos al día por ti o $3, pues? No sé cuánto sea en tu país $3. ¿Tú invertirías eso por ti? No en mí, por ti, por ti. O sea, ¿sabes? ¿A mí qué me vas a pagar? Pues me vas a pagar lo que yo le pago a la gente, los servicios que tengo de internet, la producción de los videos, audios, claro, honorarios, claro. ¿Tú invertirías en ti 53 pesos al día? A ver, aquí pongan en el chat, ahora sí es momento de que sean los valientes. Digo, me queda claro que Agustín sí, porque ya está, Octavio también. Pero aquí es donde empieza la corredera. ¿Sí? ¿Qué va? Porque así pasa, que es normal, porque es normal. Te das oportunidad de regalarte esto, queridos amigos. Inversión única, 4,750 pesitos mexicanos o $265. Ahora bien, vamos a tomar acción inmediata. Vamos a tomar acción inmediata. Te doy dos opciones si tú quieres. No, que no tengo dinero, que ahorita, que mañana, que esto y que el otro y que no sé qué, y procrastinas, órale. Mira, te voy a regalar $1,000 de ahorro. Si tú pagas de contado, $3,750. Si pagas de contado, $3,750. Puedes pagar con tarjeta de crédito y lo difieres a un mes, ¿verdad? Por así decirlo, a tu próximo corte, y yo absorbo la comisión. Pero si quieres pagarlo a 3, 6 meses, 9 meses o 12 meses, lo puedes hacer, pagas una comisión, si lo pagas con tu tarjeta de crédito. Pero al final de cuentas es un regalo. Ahora bien. Puedes pagar, si tú quieres, 13 pagos de $365 que vienen siendo los $4,750. ¿Ok? Y lo pagas en cómodos abonos. Mira, te lo digo, es un regalo y de todo corazón. ¿A quién le duele pagar $365? ¿A quién le duele? ¿A quién le duele? ¿Quién no puede? ¿Quién se siente que no tiene la capacidad de generar para sí $365? ¿Quién no puede? El otro día estaba aquí un amigo de Playa del Carmen, se llama José, y José dijo, madres, o sea, 365, pues me duelen, pero ¿sabes una cosa, Toño? Los voy a generar. Es más, el otro día otra persona me habló y me dice, Antonio, me habló con todo así en mi WhatsApp, porque pues, tú tienes mi WhatsApp. Y yo contesté, porque lo tenía guardado, el nombre. No contesto números que no conozco, eso sí, pero tenía guardado su nombre. Entonces me dice, Toño, hoy amanecí sin $1 para comer. Órale. No, pues te entiendo, yo he estado así. No sé si alguno de ustedes ha pasado por esa situación de que no tengas $1 para comer, neta, que no tengas para comer y alimentar a tu familia. Él me dijo así. Puta, te entiendo. Pero ¿sabes una cosa, Toño? Hoy no regreso a mi casa sin haber generado, obviamente, dinero para comer y alimentar a mi familia y pagarte los primeros $365. Dije, ay, no inventes, neta, sí. Híjole, ¿cómo me motivas? Felicidades. Y créeme que te voy a dar una atención a ti súper especial, como a todos. Pero en serio que hay personas que me mueven. Y yo no sé cuál sea tu situación y tu momento. Pero no le regales a la mente mediocre o limitada que todos tenemos la posibilidad de que te frustre. ¿Ok? Chicos, mándame un mensajito de WhatsApp a este número, escanea el QR que está aquí y simplemente ponle, yo quiero entrar, y nos vamos a poner de acuerdo. Ahorita te voy a soltar un regalo más, pero primero te quiero decir que esto está garantizado. Si tú sientes que no creciste, que no te expandiste, si tú estuviste en los cursos, escuchaste los audios, hiciste las actividades que te voy a dejar, y vives el acompañamiento y tú sientes que no te expandiste como te querías expandir, te regreso tu dinero 100%, sin chistar, sin preguntar. Eso sí, si viviste el compromiso, te regreso. Garantía total de que hay una transformación en tu vida. Mira, te voy a poner un segundo video. Escúchalo, por favor. Estas personas, particularmente, dudaban entrar a este entrenamiento. Y mira lo que son hoy. Mientras, venme mandando el mensajito. Dejando a un lado el tema como lo que tú eres, como un super conferencista y un super tallerista, me inspiraste, pero como tu forma de ser, amigo. ¿Por qué? Porque hay muchos conferencistas y hay muchos talleristas, pero luego muchos no son congruentes. Y tú sí lo eres. Y ahí es donde yo conecté contigo. El hecho de cuando alguna vez tomé tu conferencia de El Poder de Pensar en Grande, a mí me movió durísimo. Y de hecho cuando nos apoyaste en el tema de sacar el propósito de vida, híjole, fluyes de una manera completamente distinta cuando lo haces en función a eso. Yo sí lo tengo muy marcado, sobre todo ser muy humilde y aceptar que hay gente que aunque se dedique a cosas similares a ti te puede enseñar. Cuando te conocí en el curso, en el primero, que fue en el de Neuroventas, me volaste en la cabeza y primero entendí por qué eres el bracket. Fue lo primero, o sea, fue una cachetada con guante blanco. Y segundo, me sorprendió la forma de conectar que tienes con la gente y fue como de... Yo lo quiero como amigo, yo quiero estar con él. Te admiro con todo respeto, no es porque estemos en una entrevista, pero la verdad te admiro. En la vida todo es ventas, en cualquier cargo que estés estás vendiendo, así seas el gerente, el mensajero, el que hace los tintos, estás vendiendo de tu imagen, de tu servicio. Después de conocer a Antonio me siento mucho más segura. Antonio ha sido como un ejemplo de fortaleza, de decir que se puede empezar desde cero, a crear esos sueños cuando aprendes a confiar en ti y que la mayor limitación es nuestra mente. Me he atrevido a soñar más en grande y que para lograrlo hay que fortalecer esa confianza en mí. Pues mi vida en realidad ha cambiado. Es una Marta de antes y ahora. Después, para mí ha sido una bendición conocerlo a usted, Antonio, gracias de todo corazón, y con usted me ha ayudado a entender, me ha ayudado a encontrar mi propósito, y ahora estoy muy concentrada en hacer coaching, estoy trabajando en eso, estoy tomando más cursos, estoy aprendiendo mucho, o sea, la Marta confundida de antes, ahora pasa a ser una mujer segura, muy clara con las metas, muy clara con mi propósito. Qué hermoso, la verdad qué hermoso, la verdad qué hermoso. No tengo palabras para describir y este video lo he visto muchas veces y cada vez que lo veo y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí en este momento y agradecerte a ti también que ya me estás mandando mensajitos para decir quiero entrar al Expande tu Grandeza, ¿va? Está en ti, fíjate, está en ti. Manda un mensaje, rompe... No sé qué puede hacer el miedo, la desidia, no sé qué puede hacer lo que ahorita esté pasando en tu mente. Y simplemente pues manda un mensajito y ya. No tienes nada que perder, tienes todo para ganar. Si por alguna cosa no te sentías satisfecho en el proceso, pides la devolución de dinero y se te hace y listo. No tienes nada que perder, tienes todo para ganar. Tienes testimonios de personas que ya vivieron el proceso, tienes la certeza de que es una metodología ganadora, tienes la congruencia de que quien te lo va a impartir es una persona con grandes resultados, ¿sí? Y lo digo desde todo el amor propio, pero también desde la humildad, ¿sí? Entonces no tienes nada que perder, lo que sí vas a perder va a ser, pues muchas cosas que traigas en la cabeza arrastrando, ¿no? Eso vas a perder. Te repito, si tú quieres acceder y ahorrarte 1,000 pesos pagando de contado, 3,750, listo. Puedes pagarlo con tarjeta de crédito y te lo tomo como contado. O puedes hacer el día de hoy, tu inversión de 365 pesos y vas a estar pagando semana a semana, todos los días lunes puntualmente, eso sí, porque vas a firmar un compromiso. No es un pagaré, pero sí es un compromiso. Y en el compromiso me comprometo a invertir en mí 365 pesos cada lunes, durante 13 lunes, para hacer mi expansión. Y con eso entras a todos los cursos, y es más. Chécate esto. A las personas que el día de hoy se anoten, a las personas que el día de hoy se anoten, les voy a regalar por anticipado. Yo no sé si me vas a pagar los 365 pesos todas las semanas, no sé, me da igual, es tu pedo, no el mío. Y no soy grosero, pero, o sea, lo hago desprendido. Te voy a regalar el curso Time is Money. Te voy a regalar este curso, que tiene un valor de 5,000 pesos. Te lo voy a regalar. Una vez que hagas tu inversión, tu primer depósito, tu inversión en ti. ¿Por qué? Tú me estás demostrando que quieres, yo te voy a demostrar que confío en ti. ¿Va? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aquí en nuestro chat que tenemos, acabo de poner ahorita, acabo de poner un link, por si tú quieres, dale clic al link, ¿va? Dale clic al link y vente directo al WhatsApp, ¿va? Dice Álvaro, he tomado clases con Antonio Arreguín, garantizado siempre y cuando trabajes en todo lo que te enseña, ¿verdad que sí? Pues si no es ósmosis. Bueno, chicos, pues hasta aquí yo llego contigo el día de hoy y simplemente te dejo con esta reflexión. Si tú el día de hoy vives con miedo, tristeza, sientes que tienes limitaciones, pensamiento de escasez, frustración, y tu éxito está limitado, y tú sabes, mira, a ti no te puedes engañar, a todo mundo puedes engañar con tus apariencias, pero a ti no te puedes engañar. Si tú sientes que es momento de que crezcas, ya deja la desidia, ya. Mándame un mensajito. Dale clic al link que te mandé o escanea el QR o copia el número de teléfono de WhatsApp y manda un mensajito y te voy a regalar Time is Money y te doy esa promoción de precio que, déjame decirte algo, que va a ir subiendo, va a ir subiendo. Acuérdate, empezamos el 29 de enero, pero si el día de hoy tú apartas o pagas, estás ahorrando dinero, ¿ok? Es inteligente, ¿sí? Si el día de hoy tú tomas acción, ganas, ahorras, apartas tu lugar. Pero igual si tú quieres en el camino, de aquí al 29 de enero te registras, pero el precio no va a ser igual, ¿ok? Y si tú me dices, ay Antonio, es que yo vi que tú lo ofrecías en 365 a la semana. ¿Cuándo? No, pues fue como a mediados de diciembre, no, pero ya no. Ah, qué mala onda, Toño. No soy mala onda. Te doy la oportunidad. Toma acción. ¿Va? Listo. Pues gracias por seguir. Gracias y felicidades a los que siguen mandando sus mensajitos. Te felicito de todo corazón y me voy a quedar contigo un rato aquí contestándote los mensajes. Si tienes alguna duda, con toda confianza aquí estoy. Voy a dejar de grabarlo, estaba grabando esto. Se me había olvidado que lo estaba grabando. Bueno, un gran abrazo a todos ustedes, queridos amigos.